Centro Zaragoza es un instituto de investigación sobre vehículos al servicio del sector de las aseguradoras y también de toda la sociedad, porque analizan las causas de los accidentes de tráfico para prevenir, entre otras cosas, esos accidentes, evitar que ocurran esas causas. Eh, Ofrecen formación específica a todo el sector del automóvil, desde los propios conductores, a los peritos, los profesionales de los talleres, eh, a todo el sector. Mm, ¿Qué tal? Carlos Arregui, director de Centro Zaragoza. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, eh, estamos aquí en la Cámara de Comercio para hablar de movilidad, sobre todo de movilidad sostenible, el vehículo eléctrico e híbrido. La irrupción de este tipo de vehículos es quizá la mayor revolución tecnológica a la que se enfrenta el sector de la movilidad. Es, es una tendencia imparable. Así es, así es. Por temas medioambientales y sostenibilidad y movilidad, la llegada del vehículo eléctrico. Es imparable, ¿eh? como así estamos viendo en, 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 otras, eh, en otras sociedades donde ya alcanzan unas cuotas de venta y de mercado que rondan el 30%. En Zaragoza, además, aspiramos a convertirnos en una ciudad que sea capital referente nacional e incluso internacional de la movilidad sostenible. Y en Centro Zaragoza están centrando ahora gran parte de su investigación en esos eh, vehículos híbridos, eléctricos, en eh, las diferencias que tienen a nivel de seguridad respecto al vehículo tradicional. ¿Cuáles son esas diferencias? Pues presenta diferencias sustanciales, tanto, tanto en su mecánica como en su construcción y en su estructura. Hay que tener en cuenta, pues, que tenemos en los vehículos eléctricos unas baterías que pueden tener aproximadamente unos 200-250 kilos, que están alojadas en el piso del vehículo y también que se utilizan otros materiales que suelen ser más ligeros, como puede ser el aluminio, el aluminio o la fibra de carbono, lo cual confiere unas características diferentes, por ejemplo, en caso de colisión. Uh -huh. eh, ofrecen cursos específicos, eh, por ejemplo, también destinados a, a los bomberos, porque en, un, en caso de accidente el fuego que se produce a partir de un vehículo eléctrico es diferente. Así es, nosotros ofrecemos diferentes cursos en el vehículo eléctrico desde el punto de vista de cómo tiene que conocer el taller la llegada de este vehículo, cómo hay que formar a los profesionales, también a los gruistas que tienen que transportar estos vehículos de un punto a, a un punto B y después también a otros entes que están asociados a la llegada de este vehículo. Uno de ellos también es estas colaboraciones que hacemos con los bomberos. Cuando un vehículo eléctrico se incendia, y hay dos eh, escenarios donde se puede producir este incendio, lo cual no quiere decir que sea frecuente y tampoco quiere decir que la probabilidad de provocar este incendio sea mayor que un vehículo de combustión tradicional. Pero en caso de cargas eh, frecuentes y muy rápidas, pues sí que es verdad que la batería sufre un poco y, sobre todo, en caso de colisiones. Estas colisiones, pues pueden romper las, los aislantes que tenemos entre ánodos y cátodos de la batería. se producen unas relaciones eh, químicas, una relación exotérmica que genera calor y se puede provocar un incendio. Si se provoca este incendio, lo que pasa es que la naturaleza del fuego es fuego eléctrico y es más difícil de extinguir por dos motivos. Primero, pues porque genera unas temperaturas muy violentas y después muy rápidas. Y después hay un mecanismo que se llama thermal runaway, lo que quiere decir que se... Enciende nuevamente este incendio ¿eh? una vez apagado. Eso hace que sea peligroso. También tenemos otros puntos como pudiera ser que los gases son sumamente tóxicos que se desprenden durante el incendio, también los líquidos que se pueden llegar a, soldar, a soltar son corrosivos y después también si se intenta apagar con agua, pues por la naturaleza de este fuego puede ser que esta agua pueda ser contaminada y pueda ir al subsuelo filtrándose. O Esas son un poco las diferencias que presenta respecto al, co al coche de combustión cuando se quema. Eh, cuando llega uno de estos vehículos a un taller, también la manera de manipularlo para hacer reparaciones es distinta. Así es. Eh, en un vehículo eléctrico, pues tenemos una tensión que puede rondar eh, los 200-500 eh, voltios de modo que comparado con un vehículo tradicional que es de 12, pues es una alta tensión y es muy importante, de modo que hay que tener una zona habilitada para ello, unos profesionales que estén formados para trabajar con vehículo eléctrico, unas protecciones individuales preparadas, eh, como los guantes, las gafas, unas, eh, unas botas de seguridad, precisamente, que sean para trabajar con material eléctrico, unas pértigas, en caso de que alguien se pueda quedar enganchado eh, al vehículo, poder, poder sacarlo, y después unos sistemas alternativos que confieran una seguridad... Hay en caso, de, en caso de, accidente. Me imagino que este programa formativo sobre vehículos eléctricos e híbridos es uno de los que va a tener demanda más creciente en los próximos meses y años en Centro Zaragoza, pero la oferta formativa que tienen es muchísimo más amplia. Sí, sí, de hecho, nosotros eh, somos unos grandes amantes de la, de la formación y, y hace pues, eh, prácticamente 30 años que nos dedicamos a formar peritos. Eh, aquellos peritos son, son herramientas fundamentales en caso de la gestión de los siniestros para las compañías. También tenemos formación en caso de sistemas hadas, de ver cómo estas ayudas a la conducción, pues deben ser tratadas en el futuro, y después nos estamos metiendo en todo lo que serían los procesos eh, innovadores de la automoción, que son vehículo eléctrico eh, e híbrido, hadas, pero también conducción autónoma, eh, que hacen que, que el vehículo vaya a transformar eh, muy rápidamente la sociedad a través de un cambio propio que va a presentar el vehículo. Carlos Arregui, director de Centro Zaragoza, muchísimas gracias. Para ustedes, mi amor.